Muy buenas tardes, mis queridos papichulos y mamichulas. Una vez más, su amigo Golo Golo haciendo de la suya. Y esta vez, o mejor dicho, otra vez en el distrito de Miraflores. La primera vez que vine fue en busca de placer. Ocasión en la cual me metí a la zona rosa de este distrito. Y si quieres ver esa cochinadita, este es el video. Y de todas maneras, te estoy dejando el link de este video aquí abajo en la descripción. También lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, en este video les voy a dar los datos, las fijas, los tips, la información de cómo gastar poco dinero aquí en Miraflores para que así tengas con tu plaquita, con tu calentado, con tu trampita o con tu venezolana. Y de esta manera te sientas seguro de gastar poco dinero. O sea, te voy a dejar la mesa servida y te diré cómo puedes terminar en un hotel de Miraflores gastando muy poco dinero. Sí, tal como lo escuchas, en un hotel de Miraflores. El mundialmente conocido Parque Kennedy será nuestro punto de referencia, ya que es el lugar más usual para encontrarse con alguna flaquita. Pero aquí entre nos y apelando a la sinceridad, todos nosotros los varones cuando salimos con alguna flaca, queremos terminar la cita haciendo el delicioso y gastando lo menos posible, ¿o no? Pero, ¿es posible que todo esto pase en una zona tan cara como esta? Porque venir acá con alguna flaquita es gastar mínimo 100 soles, sin considerar el hotel. Pero no te preocupes, Venadito, que tu tío Golo Golo, después de haber tenido tantas citas en esta zona y haber gastado tanto, aprendió cómo hacerla linda con tan solo 63 soles, incluido hotel y trago. Para esto vamos a presentar tres opciones de una cita completa en Miraflores, incluido hotel. Opción misia. Que sea la opción más misia o la más humilde no quiere decir que la vas a pasar mal. Es más, pienso que es la más acertada, ya que por el tipo de experiencia simple pero detallista al mismo tiempo, te dará puntos para terminar en el telo con la flaquita. Para esto nos iremos a algún supermercado o minimarket de los tantos que hay en la zona y compraremos unas cervecitas o tragos ya preparados con el pretexto de conversar con ella, que quieres escucharla y sobre todo que quieres contarle tus cosas. Con este floro cualquier flaca te va a aceptar el trago. Ya con tu trago en mano, te vas a dirigir a estos posibles lugares. De preferencia, lleva una mochila o morral para poner el líquido elemento y no hagas tanto roche, pues, mi venado. Pues será ya. Podemos empezar con una pequeña caminata por estos preciosos lugares y a la vez aprovecharemos el desgaste que hace el cuerpo, lo cual conduce la sed. Y como tú ya estás preparado con tus cervecitas, pues estas harán muy bien su trabajo de hidratarlos y ayudarte a que las cosas sean más fáciles con la flaquita. Te dejo unas imágenes para que te vayas proyectando y si hoy que estás viendo el video no tienes a nadie con quien salir, no te preocupes que tarde o temprano esto te va a servir, así que presta atención. Acá sacas tus chelitas, tu traguito y la haces. En esos lugares tranquilamente se pueden sentar a conversar, contemplar el paisaje y beber. Si yo lo he hecho y he ganado, estoy seguro que cualquiera lo puede hacer. El resto del floro ya es tarea tuya, pero déjame decirte que el 50% de la chamba ya está hecha. Ahora, después de haberse metido su caminata, su traguito y su rico diálogo, lo que yo normalmente hago con las chicas que recién conozco es decirles que si se les antoja un masajito.
y es cuando el coqueteo llega a su punto máximo. Una vez en este punto importante de la cita, solo queda irse al telo. Pero tío Bolo Bolo, ¿cómo voy a ir a un telo de Miraflores si allá solamente hay hoteles de 5 estrellas? O sea, desde 500 soles en la habitación. No te preocupes, venadito, que te voy a llevar a conocer dos hoteles muy cerca al Parque Kennedy de 45 soles la habitación matrimonial. Ok, venaditos, este hotel literalmente no está en Miraflores, sino es que pertenece a Surquillo. Pero vamos, miren, Miraflores está cruzando la vía expresa. O sea, el Parque Kennedy está a 2 cuadras, así que no hay drama por ese lado. Lo que sí debo aclarar es de que el hotel, pues, sus instalaciones no son las maravillosas, las que uno quisiera. Pero en verdad, o sea, está muy bien ubicado y el precio está al alcance de todos, creo yo. Así que de todas maneras voy a ir a verlo. Mira, acá se los muestro. Es este, es grandazo, tiene cochera. Y lo mejor de todo es de que está muy cerca, como le digo, al corazón de Miraflores, al Parque Kennedy. Y acá está la avenida Angamos. Así que más céntrico pues es imposible. Voy a consultar los precios. A ver, vamos. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? He venido acá unas 4 veces más o menos, pero ya tiempito. Entonces siempre, como ustedes están muy cerca de Miraflores, pues es bueno saber los precios siempre, ¿no? Y como tienen cochera, ¿ahorita cómo están sus precios sus matrimoniales? Por 12 horas 45 soles y por 24 horas 90 soles. 12 horas 45, o sea, está igualito que hace tiempo. Correcto, entonces. Aquí está el precio. Listo. Ok, muchas gracias, muy amable. 45 soles por 12 horas. Está bien, fin de semana 50. Gracias, mister. Muy amable. Hotel Alba, 45 soles por 12 horas, habitación matrimonial. Pues para estar muy cerca a lo que es el corazón de Miraflores, yo creo que está súper barato. Está como Los Olivos, como San Martín, como Villa María, ¿no? Así que es una buena opción. Pero de todas maneras les voy a dar otra opción. En la misma avenida Angamos con la vía expresa hay otro hotel. Ese de allá. Vamos por allá. Está 45 soles por horas y 70 soles si te quedas hasta el día siguiente. Es un hotel antiguito, pero está remodelado. Tiene su entradita. Bonita. Y aquí les traigo un dato, mis venados. Hay varios de estos departamentos, sobre todo los pequeños, algunos le llaman estudios, que se alquilan, y se alquilan más o menos a razón de 25 a 30 dólares por día, 24 horas. ¿Y eso dónde lo pueden encontrar? Lo encuentran en Airbnb. Los que no saben de esa herramienta, pues... Ok, amiguitos, este es el Airbnb. Ya saben dónde lo pueden encontrar. Es una herramienta muy esencial. Y se preguntarán, ¿qué es el Airbnb? ¿Para qué me sirve? Bueno, esto te permite hacer reservas en cualquier parte del mundo a un bajo costo. Si es que no quieres hospedarte en un hotel, porque todos sabemos que un hotel es demasiado caro, hoy en día existe esta herramienta en la cual puedes encontrar departamentos, cuartos, casas, lo que tú busques a precios accesibles. Por ejemplo, aquí me botó un departamento en Miraflores, el cual cuesta 46 dólares la noche. Y bueno, pues acá te bota las fotos de cómo son las instalaciones, cuál es la vista, etc. Y acá está toda la información. Acá en el botón rojo pones reservar, llenas tus datos, pagas y vas directo a las instalaciones. Ahora, también puedes encontrar cosas más bonitas, pero más caras. Simplemente pones acá el rango de precios. Vamos a ponerle, por ejemplo, 200 dólares de 120. Ya, es el rango de precios. Y miren, acá encontré... Vamos a ver qué es lo que encontramos por acá, muchachones. Así son las instalaciones de esta preciosura. Uy, todo esto para ti solo. Y claro que una cosa similar en un hotel equivaldría por lo menos que a 400, 500 dólares.
En conclusión, $46 que al cambio son 160 soles más 40 soles de un buen vino, tenemos una inversión final de 200 soles. La opción Charlie es para la gente pudiente, para aquellos que el dinero no es un problema. Ellos tienen innumerables hoteles en los cuales una habitación está en promedio 500 soles. Si se preguntan si vale la pena hacer esta inversión, pues sí lo vale, ya que es una experiencia que siempre recordarás, y si lo haces fuera del país, con mucha más razón. Ahora, para ir terminando con los tips, acá te dejo unos buenos lugares para comer y beber a un precio razonable. Si tienes pizza, puedes traerla acá, un poquito carito, eso sí. Y si es que no, un heladito en el clásico de Donova. Ahí estamos. Aquí le dejo la carta para que ustedes vean, para que no estén a última hora con apuros. Muy bien. Gentita, esta crepería sí se la recomiendo, sobre todo a las 5 y media de la tarde para que vean el atardecer con su flaquita, y eso le va a dar unos puntos, uff, y es accesible. Y esos fueron los datos, las precisas de cómo con tan solo 63 soles podemos terminar con nuestra flaquita en un hotel de Miraflores y encima con unos tragos. Y es que no me voy a cansar de decirles de que este tipo de información que yo les brindo de vez en cuando en mis videos es necesaria, ya que nosotros los varones necesitamos estar preparados, porque tarde o temprano vamos a pasar por esa situación. Y si es que no tenemos esa información, si es que no lo sabemos, vamos a gastar buen billete. Así que ya saben dónde están los hoteles más baratos, la comida, las experiencias, el trago, etc. Y para terminar el video, les voy a dejar unos adicionales de qué más pueden hacer en Miraflores con muy poco dinero. También puedes alquilar una bicicleta para que así puedas salir con tu amiguita con derecho a pasear por las bellas calles de Miraflores. Ahí tienen los costos, los tiempos. Es una cosa fuera de lo normal. Puede ser muy simple, pero vas a hacer algo que mucha gente no hace. Y te aseguro que vas a ganar muchos, pero muchos puntos. Estos son candados, candados del amor. Qué curioso. Bueno, ahí te imagínate tú con tu flaquita, con tu calentado. ¿Ah? Muy bien, amiguitos, eso fue todo por el día de hoy. Yo me voy por este lado, me voy por allá. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bechitos a macho.